en lo personal, muy contento. Cuando me pongo a pensar y digo, pasé por esos clubes, es importante, y la verdad que por ahí no me pongo a pensar mucho en eso, pero ahora que me lo mencionás y me pongo a pensar, la verdad que sí, muy muy satisfecho. Carlos me dice que siempre que lo más importante de la función mía es por ahí defender, tratar de tener el fanático de lo que es el arco en cero, y después sí, soltarme con, cuando me suelte, que me suelte con libertad, que cuando llego al fondo, la verdad que trato de buscar a los delanteros y por ahí sale, por ahí no. En este partido, por ejemplo, el último partido, salió un lindo centro, aunque después en el segundo tiempo quise hacer algo parecido y la tiré atrás para pelota, pero bueno, lo bueno es intentarlo y que sirva para el equipo, que es lo más importante. ¿Pagó un ferné, aunque sea el Barba, después del gol que le hiciste hacer? 90-10 es el gol, 90 tuyo, 10 de... Igual que el ferné, 90-10. Claro. Sí. No, todavía no pagó nada, pero dice que me tiró un par de flores en alguna que otra nota, pero yo no escuché nada. ¿Pensás que en lo que viene el equipo va a alejarse definitivamente de esa imagen que dejó con algunas dudas y oscilaciones en la etapa de clasificación? Sí, como vos decís, nos costó por ahí más de lo esperado la clasificación. La verdad que no lo esperábamos. Teníamos pensado por ahí estar un poquito más holgado en lo que es en las fechas finales, pero bueno, el fútbol tiene esas cosas. Lo importante es que supimos llevarlo adelante. En la última fecha por ahí mostramos un poquito más de lo que queremos hacer a lo largo del campeonato. Pero, como te digo, la verdad que no esperábamos la situación esa, más sabiendo el arranque que tuvimos, que fuimos un equipo muy sólido y con mucha generación de juego. Y hoy nos lo estamos mostrando, pero bueno, por lo menos se ganó. Y de a poco yo creo que nos sacamos la mochila esa de la clasificación, claro, que fue una mochila importante, porque como iban pasando las fechas y no conseguíamos el triunfo que nos metieran en la clasificación, por ahí esa mochila pesó. Yo creo que con el correr de la fecha vamos a ir mostrando más soltura, o es lo que yo espero. Sé que hay muchos jugadores, y me incluyo, que no estamos teniendo el nivel que por ahí uno espera, pero es como te digo, es fútbol, es estado de ánimo, y yo creo que esta victoria y más la clasificación nos va a ir ayudando para soltarnos un poquito más.